i a les entrevistes electorals de cara a aquestes eleccions del 26 de maig. Avui és el torn de conèixer, a proposem per les minories i també el seu alcaldable, Dimitri de Franc, que a més ha estat aquests últims 4 anys regidor no adscrit en el plenari municipal. Per tant, com dèiem, avui en el nostre plató, Dimitri de Franc, benvingut. Muchas gracias por la invitación. Avui estàs aquí parlant de Proposem per les minories. Com es defineix el vostre partit? Mira, Proposem per les minories se define com un partido ecologista, animalista y defensor de los derechos humanos. O sea, nuestra filosofía es que tenemos que dar un salto en la concepción filosófica en la cual el humano se encuentra en la cúspide de la pirámide como dueño y señor del planeta, a que la persona, el humano, pase a ser parte integral del sistema, del ecosistema. Un poco es un ejercicio de humildad. Entonces, nuestro gran bandera, se puede decir, es de San Cugat, es que es un partido que ha nacido desde San Cugat. Tengo entendido que es el único partido que se presenta en las elecciones nacido en San Cugat, y está tratando de expandirse para el resto del estado de Cataluña. Si no me equivoco, también está por Hospitalet. Estamos en Hospitalet, estamos en Sueca, que es una pedanía de Valencia, y en Benifayó de la Villadigna. Uh-huh. Entonces estamos ahora mismo estamos en 4 ciudades. I qui forma aquesta llista? Perquè tu, Dimitri, ho hem dit, has estat 4 anys com a regidor no adscrit en el plenari municipal, per tant, et coneixem, però qui forma aquesta llista de Proposem? Mira, casualmente nuestra lista es gente que viene del mundo asociativo. Por ejemplo, está Jordi Companys, que viene de Valle Sense Fronteras, que es una ONG que ha estado trabajando 30 años en San Cugat, atendiendo lo que se dice la piel, o sea, atendiendo a la gente de tú a tú, sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de ayuda. Y por ejemplo, está Suad Carmon, que es una persona también que es de origen marroquí, es una dona marroquí, que ha estado también atendiendo a gente inmigrante. Y después también está, por ejemplo, Antonia Madueño, que es una activista de FADA, que le viene a poner ese condimento, esa mezcla entre gente que defiende los derechos humanos, gente que defiende los derechos de los animales, porque nosotros al principio nos decían, oye, ¿cómo es que mezclas animales con ecología, con derechos humanos? ¿Cómo? Yo le decía, es que simplemente es un resumen, es una cuestión de empatía. Cuando tú sientes empatía por una persona, también aprendes a sentir esa empatía por un ser vivo, por un animal, y aprendes que todos vivimos en un ecosistema. Entonces, para cuidar a esas personas, para cuidar a ese ser vivo, tenemos que ser parte integrante y protectora del ecosistema. Entonces, en realidad, todo para nosotros está conectado en ese sentido. Com vosaltres veu, dieu, revolució de l'empatia, no? Sí, el lema nuestro es somos la revolución de la empatía. Pues decimos, cada gran proceso histórico, como se suele decir muchas veces, así en grandes palabras, ha tenido una revolución, la revolución industrial, la revolución de Internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora esa revolución de Internet, por ejemplo, nos ha cogido a todos los que fuimos medio nativos digitales, nos cogió desubicados, no sabemos cómo enfrentar, no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, comunicarnos con nuestros congéneres. Ha sido una cuestión que en 50 años la humanidad ha cambiado más que en 2000 años y 260 mil años de historia humana, ¿no? Entonces, decíamos, para enfrentar esta situación que nos ha venido sobrevenida a 3 generaciones que nos mezclamos en este momento, tenemos que comenzar a trabajar la empatía. Si nos ponemos en el lugar del otro, podremos afrontar de mejor manera muchos de los procesos históricos que nos están viniendo ahora. Clar, perquè Dimitri de Franc va entrar en el plenari municipal com a regidor de la CUP, en un determinat moment va abandonar la formació i es va quedar com a regidor no adscrit. Dimitri, ara que et presentes amb aquest partit, Proposem, si entreu en el plenari i al cap d'un temps hi ha un regidor que se'n vol anar, com ho gestionaries? Com ho veuries, Dimitri, això? Mira, para comenzar, yo entré del proceso constituyente como independiente del proceso constituyente, porque es una cosa que muchas veces se da a confusión. Cuando hay un gran partido, absorbe a la persona, a la personalidad. Mira, si una persona en un momento quiebra con el partido, se puede decir, qué pena. ¿Me habrías ve que se n'anés com a no adscrit? Me daría pena, pero yo he sido no adscrito. No es ningún delito ser no adscrito. Si una persona viene y dice, mira, yo moralmente no puedo aceptar lo que ustedes me están imponiendo, o ustedes me están haciendo algún juego sucio,
¿Cómo le puedo decir yo que no? Si el acta es del concejal. Y tenemos que caminar en este 2019 en adelante, tenemos que caminar hacia una política donde vayan desapareciendo los partidos. Nosotros ahora hemos formado un partido con una ideología porque queremos, porque el sistema nos exige esto, nos obliga. Pero en realidad la sociedad debería ir caminando hacia la desaparición de los partidos. O sea, no es que ponga a Estados Unidos como ejemplo de nada, pero por ejemplo tú ves la democracia de Estados Unidos. Un demócrata puede votar a favor de una ley que su partido ha votado en contra, porque sus votantes en su estado le exigen que vote a favor o en contra. Uh-huh. Pero en España parece que la disciplina partidista lo es todo, porque tenemos un régimen del 78 que lleva viciado a algunos partidos que inclusive dicen combatirlo. Anem a parlar ja d'aquest model de ciutat que tant es parla aquests dies de campanya electoral. Quina és la ciutat que vol proposem per les minories? Mira, en ese sentido nosotros sí que rompemos un poco con todo el discurso, ¿no? Uno dice en la ciudad aparador, otro... Nosotros lo que estamos tratando ahora de hacer es el modelo de ciudad es nuestro lema, es esta revolución de la empatía. Una ciudad donde todos nos podamos poner en el lugar de todos, en el de una persona, en el de un árbol, en el de un pájaro, en el de toda la gente, ¿no? Que nos podamos identificar unos que otros. Y esa empatía hay que trabajarla mucho con la educación. Tenemos, por ejemplo, y te digo, en medidas concretas, bueno, nosotros somos impulsores del refugio de animales. Uh-huh. Y este refugio de animales no solo queremos que sea un lugar donde la gente vaya donde se guarden animales, sino que, por ejemplo, las escuelas vayan y puedan hacer pedagogía y los niños entiendan que eso es un ser vivo y que relacionen también a lo mejor, oye, y la cabrita que me como y el cerdito que me como, pero también es un ser vivo y es un ser que está sufriendo. Entonces, a lo mejor yo ya me comienzo a pensar en otras alternativas de vida, ¿no? Yo ya comienzo a pensar, oye, a lo mejor me da pena esa cabrita y ya comienzo un camino hacia hacerme vegetariano, que a la vez bajaría el consumo, porque San Cugat, al ser una de las cuarta ciudad con más PIB de España, uh-huh, es una ciudad de ejemplo donde se consume, se consumen los productos de las ciudades productoras. Entonces, si en San Cugat comenzamos con esta educación de consumir menos para vivir más, podremos lograr inclusive comenzar a bajar las tasas de explotación en otros lados porque seremos más responsables con este consumo. Important això. Dimitri, es parla molt en aquesta també campanya electoral del tema de política de pactes. Es creu que ja no hi ha una majoria absoluta, per tant, serà moment de dialogar, serà moment de parlar i també de posar línies vermelles, no? Que se li diu. Vosaltres, amb qui esteu disposats a pactar o a donar suport i en qui, en canvi, teniu allà una línia vermella que no es podrà traspassar? Mira, yo creo que al día de hoy nosotros en el Pleno habíamos hablado con casi todos los de los partidos de tanto de gobierno como oposición, nos habíamos puesto de acuerdo, pero pusimos una barrera en el tema de condenar la violencia. O sea, para nosotros, un partido que no condene la violencia, pero toda la violencia, uh-huh, porque uno decía, no, yo condeno la violencia, pero solo la del Estado. No, yo condeno la violencia, pero no, por ejemplo, la de ETA no la veo tan violencia. Yo condeno la violencia, pero la callejera no. No, nosotros decimos, los que condenen todo tipo de violencia serán personas que puedan pactar con nosotros. En ese caso, primero, la condena absoluta de todo tipo de violencia y segundo, el reconocimiento mutuo. No puede haber ningún tipo de pacto si el otro no te reconoce como persona, como elemento humano. Si tú en este momento no me reconocieras como humano o como un ser igual, no me estuvieras entrevistando. Uh-huh. Y viceversa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso tiene que ser básico. Entonces, en ese sentido sí que hemos puesto la línea roja que no pactaremos ni con Vox ni con la CUP. Clar, però s'està especulant ara amb aquest possible canvi de govern després de 32 anys de Convergència, que seria format per una coalició d'esquerres. Es parla de partits com Esquerra Republicana, Sant Cugat en Comú i la CUP. Vosaltres, si aquests tres partits volguessin formar govern, vosaltres facilitaríeu un govern... És que a lo mejor nosotros seríamos la oposición de izquierda, de ese gobierno de izquierda, y nos quedaríamos como la única oposición a la izquierda de ese gobierno. I vosaltres estaríeu disposats a entrar en una coalició així? Si está, mira, personalmente yo tengo una experiencia, yo sé que con la CUP no se puede entrar en coalición porque te la jugarán tarde o temprano.
Entonces yo sé que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y al final, una coalición de ese tipo puede ser contraproducente a la ciudad. Pero en realidad la coalición que se está hablando ahora, y de hecho ya está hecha de facto, es la coalición Junts per Cat o Convergencia con Esquerra Republicana. Esa es la coalición de facto. De hecho, creo que Esquerra Republicana lleva el quinto un ex regidor de Convergencia. Francesc, o sea, que no es tan difícil que lo hagan. Y han pactado, de los cuatro presupuestos, han pactado tres. Solo uno que pactaron con el PSC y conmigo. ¿Vosaltres facilitaríeu un govern Junts per Sant Cugat Esquerra Republicana? Amb aquesta continuïtat convergent, per tant? No, es que nosotros, yo creo que, dado los números, no nos daría para facilitarlo, ni lo dejaremos de facilitar. Yo creo que si ellos hacen el pacto es porque saben que eso ahí podría ser una planadora. Y ya está, a ver, están gobernando en la Generalitat, o sea, no es ningún secreto, ¿no? Yo creo que la intención de ellos es hacer una planadora para pasar por encima del resto de miembros de la oposición. Lo que pasa es que no pueden decirlo ahora, que van a hacer eso ahí, porque a lo mejor a Esquerra le quita votos, a Junts per Cat va encantado diciendo por todos lados que quiere hacer un pacto con Esquerra, ¿no? Porque eso da una imagen de unidad del independentismo. Anem a parlar ja d'aquest programa electoral, un dels eixos, un dels pilars d'aquest programa electoral de Proposem per les Minories és els animals, ho has dit molt bé abans, sí. També la immigració. Quines són les vostres propostes, breument, perquè crec que teniu moltíssimes, Dimitri, per aquestes dues temàtiques? Mira, en principio la más capdal, se podría decir, es la creación de la Concejalía de Bienestar Animal y Ecología, para poner al día todos los problemas que ha habido y que se están resolviendo ahora, pero queremos ir más allá, queremos ir por una solución ejemplificadora para otros ayuntamientos, ¿no? Después, el refugio de animales que se termine, o sea, que está en planos, etcétera, pero que se termine, y queremos incorporar también, presionar para incorporar un santuario dentro del refugio. También desde el ayuntamiento queremos comenzar a luchar por cambiar esta mentalidad de que la naturaleza siempre está por debajo de la propiedad privada. La naturaleza también tiene que ser sujeto de derecho. Yo creo que San Cugat puede ser una punta de lanza en la lucha para que se entienda este concepto tan innovador que ahora mismo solo está depositado en algunas grandes universidades de Alemania, este concepto de la naturaleza como sujeto de derecho. Pero este concepto lo queremos traer a San Cugat para impulsarlo desde aquí. ¿Y para qué fala la inmigración? Mira, de inmigración tenemos varios proyectos que les hicimos la vez pasada y que quedaron en agua de borrajas, y queremos hacer que se cumplan esas propuestas que habíamos hecho, que por ejemplo era facilitar el trámite del certificado de convivencia, de buen ciudadano, que le piden a los inmigrantes y que muchas veces retrasa a los trámites que una persona está haciendo. O sea, cuando le retrasas 2 meses el trámite, se le caducan los otros papeles y se le vuelve un infierno. También habíamos pedido que San Cugat tenga un centro donde se pueda dar el examen de nacionalidad. Y otra cosa importante que están viviendo muchos inmigrantes y que también atañe a gente de aquí, es que ahora mismo en San Cugat no se está empadronando correctamente a la gente que viene. El padrón de San Cugat está infraestimado, o sea, esos 90.000 habitantes que tiene San Cugat en realidad son más, porque hay gente que está viniendo a vivir en pisos y el dueño no les da para poder empadronarse. Entonces tenemos que destapar toda esta situación sin perjudicar tampoco a la persona que a lo mejor te da un alojamiento, pero tenemos que sincerar el padrón. Cuando se sincera el padrón, esa persona puede acceder a los servicios básicos, educación, salud. Ahora mismo nosotros hemos tenido que llevar a personas, y espero que esto lo tomen las autoridades, con que me perdonen, pero a mí mismo me ha tocado
darle mi tarjeta sanitaria a una persona que tenía, que no tenía papeles, para que pueda ir a hacerse atender al CAP. Clar, perquè s'està també especulant, ara mateix és política ficció, perquè fins al 26, quasi a les 12 de la nit, no tindrem els resultats d'aquestes eleccions, però s'està especulant d'aquesta possible entrada de Vox en el plenari municipal. Vox, que és un partit que s'hagi mostrat en contra, de, per exemple, d'aquesta targeta universal, d'aquesta sanitat universal per tota la població, també per les persones que venen de fora. Com ho repercuteix? Com repercutiria a Sant Cugat, per exemple, aquesta entrada de Vox en el plenari, per exemple, en coses... com dius tu, la sanitat, l'educació, els drets bàsics? Mira, se podría decir que Vox es totalmente lo contrario a lo que nosotros estamos planteando. Nosotros planteamos la revolución de la empatía, ellos plantean la regresión al odio, ¿no? Ellos plantean hacer una frontera y que se muera la gente que se tenga que morir. Estamos hablando de 31.000 personas que mueran. Si subes la frontera y bloqueas la frontera, pueden ser más. En general, no me parece que Vox tenga un plan fuerte contra la migración en San Cugat, porque ahora mismo en San Cugat no hay un número tanto de inmigrantes, pero sí esa representación simbólica que puede tener aquí sería como un puñal clavado en el corazón de nuestra ciudad. Ja que estem parlant de Vox, avui sí que heu denunciat públicament uns fets que van succeir, si no m'equivoco, ahir, amb unes persones que estaven enganxant uns carrers de Vox, no? I que tu pensaves que eren grafiteros, no? M'has dit, i vas dir, no pinteu les parets, que això ens costa diners a tots. Simplemente eso, me paré para decirles, oye, no pintes que después hay que... se tiene que venir una patrulla a pagar tu gamberrada, cuesta dinero y cuesta un buen dinero al ayuntamiento, ¿no? De hecho, una vez pedí el reporte de cuánto costaba y nunca me lo pasaron. Pero cuando me di cuenta, era una gente que estaba enganchando publicidad y eran 5 personas. Y les dije que, cuando me di cuenta que era propaganda electoral, les dije que no se podía enganchar aquí porque había lugares autorizados por la Junta Electoral y que... Sí, recordem que pels cartells hi ha llocs assignats, que claro, no es pot enganxar cadascú on vulgui, sí. Hi ha una llei. Sí, hay una ley y es bastante estricta en ese sentido, y hay un consenso también aquí en el ayuntamiento donde también Vox fue llamado a participar y no vino porque no quiso. Entonces, claro, cuando vi hacia atrás, vi que una persona me estaba tomando una foto en la matrícula del coche, y eso es para identificarme personalmente. O sea, no había ninguna actitud violenta de mi parte, nada, simplemente les estaba diciendo que no se podía hacer. Y claro, en el momento que tú ves un cartel de un partido que está diciendo que quiere volver a poner armas para todo el mundo o algo así, que te están identificando la matrícula, que sabes que es un partido xenófobo y que tú eres inmigrante, entonces en ese momento saltan las alarmas. Entonces bajé y les dije, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces en ese momento salieron hacia el otro lado y al final, al día siguiente, le pasé la nota a la policía de que alguien me había estado tratando de identificar, pero de todos modos esto de aquí son medidas intimidatorias que se cometen contra una persona para que no pueda hacer la denuncia pública, para que tenga miedo de decir lo que tiene que decir, pero en ese sentido, ahí sí te digo, no nos van a callar, no nos van a callar. Nerea Andrés, que és l'alcaldable de Vox a Sant Cugat, també vindrà en aquest plató i aprofitarem també per preguntar-li com veu ella també aquest petit accident que ens cometre aquí Dimitri de Franc. També ens interessa, no? També, suposo, vosaltres sabeu l'opinió de l'alcaldable d'aquesta formació. Anem a parlar d'un altre gran tema, impostos. Què s'ha de fer amb els impostos santcugatencs? Un dels més alts de Catalunya, per cert. Mira, los impuestos en San Cugat siempre vas a encontrar dos modelos dispares. Uno, ya son demasiado altos, los otros ya son, se debería poner más impuestos. En este momento yo creo que hay que poner el acento no en lo que se está cobrando, porque se está cobrando ya bastante, o sea, no aumentar los impuestos. Tampoco bajarlos, porque todos tenemos que ser responsables, todos pagamos impuestos y los pagamos bien, en cash, ¿no? Pero sí que habría que comenzar a hacer una constricción del presupuesto municipal, ver en qué se está gastando realmente el dinero, ver en qué está saliendo y en qué no está saliendo. En los últimos años han habido varias denuncias sobre gastos indebidos. El otro día un partido mismo, Ciudadanos, denunciaba más o menos 1.400.000 euros. O denunciar también a la Fiscalía. Claro, por ejemplo, nosotros hemos estado presionando
para saber dónde iban los dineros de las fiestas de Navidad, si era necesario que se los den a una agrupación o a otra, que encima había incidentes de violencia dentro de esas fiestas, ¿no? Entonces, tenemos que controlar el gasto verdaderamente, no podemos gastar como que si no hubiera mañana. Y yo creo que con una política real, ni siquiera tienes que apretar el cinturón, simplemente tienes que ser más eficiente en el gasto. Uh-huh. Podríamos o mantener los impuestos como están, inclusive si en un momento se analiza, mira, si voy a bajar algo, se lo baja. Pero con esto yo creo que ya tendríamos hasta suficiente. ¿Y la habitatge? Gran altra problemàtica, quines mesures podem aplicar a Sant Cugat perquè ningú hagi d'anar-se'n de la ciutat perquè no pot pagar els preus de lloguer? Ara hi ha dues mesures, diguéssim, estrelles sobre la taula, o més mediàtiques, per dir-ho d'una manera, que és limitar els preus de lloguer, com vol fer el Departament de Justícia, i també hi ha aquesta obligació barra recomanació, ho dic perquè aquí Sant Cugat es recomana que el 30% de les noves construccions siguin de preus assequibles. Barcelona obliga, eh? Uh-huh. ¿Qué se ha de hacer? ¿Estas dos mesuras vosotros os agradan? Mira, lo que es el tanto y retracta, que es el 30%, está en la ley catalana. Está en la ley del suelo del 2010, que ya decía que el 30% del suelo que se construyera podría ser público, y el 20% de las viviendas podrían pasar a ser protección oficial. El problema real con esta medida, es que yo la he apoyado siempre, el problema real es que cuando tú se puede decir, pides o expropias, uh-huh, o recuperas ese terreno o ese suelo, tienes que pagarlo también a precio de mercado. Eso cuesta dinero, digamos, claro, entonces, para entender. Si tú ves el presupuesto municipal, que es de 132 millones, 137 el anteaño pasado, no tendrías para comprar tantos pisos. Uh-huh. Entonces hay que ir siendo selectivo con qué se compra. Esa es una medida que se está implementando, es nueva, pero hay que ir viendo cómo se desarrolla. También hay que ver que nosotros tenemos una presión muy grande de parte de grupos de interés, que todo lo que hace el ayuntamiento lo lleva a juicio. Y una cosa que nosotros podemos hacer, a lo mejor los abogados, los jueces nos la tumban por intereses privados. Entonces, en ese sentido, nosotros lo veíamos por otro lado, dos posibles soluciones. Y una era que queremos con bastante firmeza crear una oficina de control inmobiliario. ¿Por qué? Porque hay prácticas que son inmobiliarias, que son legales, pero no son morales. Uh-huh. Y esto surgió a raíz de una chica que nos decía, oye, me tuve que ir de San Cugat porque tenía tres galgos. Ella ha adoptado tres galgos. La chica de Localizania, la Sandra, uh-huh, se tuvo que ir de San Cugat. Ella rescata animales altruistamente. Se tuvo que ir de San Cugat porque nadie la alquilaba con sus tres perros. Entonces, claro, cuando comenzamos a rascar, es que si no es porque tienes perros, es porque tienes hijos. Si no porque tienes hijos, es porque eres muy viejo. Si no porque eres muy viejo, es porque eres muy pobre. Entonces, todas estas medidas que son legales, pero son inmorales, nadie las está recogiendo. Entonces, nosotros tenemos que recoger todas estas medidas y comenzar a hacer también presión sobre, al final, una inmobiliaria aquí solo quiere alquilar a gente que tenga una renta demasiado alta. Oye, vamos a ver en esa inmobiliaria qué está pasando. También vamos a controlar qué está pasando con eso. También, si hay buenas prácticas, fomentarlas. Después tenemos otra medida, que es una combinación entre cuestiones exteriores e interiores del municipio, que es crear un sistema de bonos para pagar el aval. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú entras a un piso, seguramente te piden 5.000 euros para entrar a un piso. Clar, que ara la llei espanyola ho vol regularitzar, tot aquest tema, per això. Lo quieren regularizar, pero igual el aval te lo uh-huh, siguen pidiendo, y las inmobiliarias no te piden ya un mes más, sino que te piden el 10% de un año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona se va a mudar, se quiere independizar y todo, muchas veces el problema que tiene es el aval, porque a lo mejor con 2.000 euros entraría y tiene que entrar con 5.000 o 6.000 euros. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es un sistema de bonos para que, como ese dinero que tú coges del aval, lo pilla directamente la Generalitat en el Incasol, a lo mejor ese dinero no se tiene que mover y tú puedes, con otra cuestión de tu patrimonio, avalar, uh-huh, o a lo mejor con el dinero de la acumulación de tu paro, avalar ese dinero. Y no es lo mismo tener que entrar un piso con 5.000 euros que tener que entrar con 2.000 euros. Está claro.
Dimitri, ens acaba el temps d'aquesta entrevista, però abans, ja que queden pocs dies per acabar aquest mandat i ja estem parlant, especulant amb les propostes del següent, crec que també és just fer una valoració de com ha anat aquests 4 anys. Recordem que Dimitri de Franc va entrar com a regidor de la CUP, procés constituent, ara ho he dit bé, i cap de poc temps va sortir de la formació i es va quedar com a regidor no adscrit del plenari, que ha estat la major part del temps com a regidor no adscrit. Quina nota et poses? Nota numèrica, i quina valoració fas molt breument d'aquests 4 anys? Bueno, la valoració jo te podria dir que fue inédito. ¿Un? Fue inédito. Inédito. O sea, por ahora, antes de la nota, yo creo que fue inédito. El regidor no adscrito que más aguantó en el Ayuntamiento de San Cugat, que pasó a ser proscrito, el primer regidor que tuvo que pedir protección dentro del Ayuntamiento de San Cugat por amenaza. Yo creo que eso ahí, desde el tiempo de la violencia armada y esto, no se veía esto de aquí en San Cugat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento los partidos, también algunos partidos, muchos partidos, llegaron a tener miedo de que se evidenciara que uno podía hacer política también de manera independiente, sin tener una gran estructura detrás. Y presentamos mociones, presentamos más de 10 mociones, las cuales 9 fueron aprobadas, y presentamos más de 60 propuestas durante los presupuestos. Y esto de aquí no necesitábamos una maquinaria de partido, necesitábamos gente trabajadora. Y entonces, claro, esto aquí, obviamente, el sistema no lo puede permitir. Ni los partidos de extrema derecha ni los partidos de extrema izquierda. Todos los partidos están dentro del sistema y no lo podían permitir. Entonces el boicot fue constante. Como nota, yo me pondría un 7 raspadito. ¿Un nota plavash? Sí, ¿sí? Un 7 raspado, porque hay muchas cosas que se me quedaron en el cajón por hacer y no las hice. ¿Por qué? Porque tenía miedo a este boicot. Y tal vez yo lo que debía haber hecho es vencer ese miedo y meter las propuestas, no importa que las iban a tirar. Pero yo decía, ¿para qué la voy a meter si la van a tirar? ¿No? Entonces, sí que en un momento cedí a esta presión. De hecho, en los últimos meses no había presentado ninguna moción y la había negociado todo por medio de otras cuestiones o los presupuestos. O, por ejemplo, en un momento yo quise negociar con el ayuntamiento, le di el espacio para poder negociar la reducción de los sueldos de los altos cargos. Y traté de buscar esa negociación y simplemente pasaron de mí. Entonces, por ejemplo, eso yo no lo considero un fracaso de ellos, sino un fracaso mío, porque a lo mejor no fui más vehemente en mirar esa situación. Doncs, Dimitri de Franc, a partir del 26 de maig a la nit sabrem si tornes en el plenari municipal i pots continuar 4 anys també en aquesta política municipal santcugatenca, d'allò més interessant, i alguns plenaris per això una mica llargs. Moltes gràcies, Dimitri de Franc, alcaldable de Proposem per les Minories. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a aquesta entrevista especial a eleccions municipals de Sant Cugat, però continuem i ens veurem ja a la següent entrevista. Moltes gràcies i fins la propera.